Telenoticias Christmas. Molt bona nit i siguin benvinguts al Telenoticias Christmas. Feliz Navidad. La primera noticia del día. Cuéntala tú, que es que a mí me da la risa. Pues qué fuerte. ¿Sabes lo que ha pasado? Ay, yo sí. Cuéntaselo a ellos. Pues resulta que esta mañana, en el salón de sorteos de loterías y apuestas del Estado, en Madrid, se celebraba, como todos muy bien saben, el sorteo de la lotería de Navidad. Pues bien, en el momento en que se ha cantado el gordo... 76.068, 4 millones de euros. Un estruendo ensordecedor se producía en medio de la sala. Resulta que María Dolores Reuma era una de las afortunadas y se encontraba increíblemente en la sala. ¿Casualidad o causalidad? ¿Eh? Nada. Pero ahí no acaba la cosa, porque resulta que María Dolores es además madre de Sebas, uno de los niños de San Ildefonso que cantaba dicho número. Demasiadas coincidencias, ¿no les parece? En estos momentos se investiga el suceso. Damos paso a las imágenes en el momento de los acontecimientos. ¡Hola! ¡Carlos!
¡Eo, chicos! Ay, ¡madre mía! Disculpen, problemas del directo. ¡Madre mía, la que están liando! ¡Madre mía, la imagen que estamos dando! ¡Nunca mejor dicho! ¡Sí! ¡Compañeros de redacción, corten la imagen! ¡No, no, no! ¡Espera, espera, espera! ¡Oiga! ¡Usted! Sí, sí, usted, el de la camisa a cuadros. ¿Quién es? ¡Alfonso! ¡Alfonso Hurtado! ¡Para seguirle! ¿Y usted? Ah, no, aquí las preguntas las hacemos nosotros. Ah, pues muy bien. ¿Y qué quiere usted preguntar? ¿Usted se encontraba en el momento del sorteo del gordo de la lotería de Navidad? Hombre, pues claro, voy todos los años, ¿eh? Voy todos los años desde que mi padre era pequeño. Mi padre y yo. Porque claro, ya me llevaba mi padre cuando era pequeño. Que era muy aficionado él. Oye, me acuerdo una vez cuando era yo, chiquitín. ¡Sí, Alfonso! Que estuve a punto de tocarnos. Es más, que mi padre empezó a dar saltos de alegría porque pensaba que nos había tocado, ¿eh? ¡Alfonso! Y ya estuve a punto, ¿eh? A punto estuve de tocarnos. Un número nos mató. Pero claro, con la emoción, pues mi padre se pensó que nos había tocado. ¡Alfonso! Ya se puede imaginar el rey chiquitillo, ¿eh? Cuando se dio cuenta. ¡Alfonso! ¡Esto es el Telenoticias Christmas! ¿Pero eso es la tele? Sí, exactamente. ¡Oh! ¡Pero empezó por ahí, alma de cántaro! Así que son ustedes de Telenoticia Prisma. Ay, a mí me encanta su programa, ¿eh? Yo os veo todos los días. ¡Alfonso! ¡Cállate! ¡Cállate y escucha lo que le tenemos que decir! Nosotros tan solo queríamos hacerle una serie de preguntas y usted exclusivamente tenía que responder a lo que le preguntásemos. ¿Queda claro? Alfonso, ¿me oye? ¡Alfonso! ¡Por favor, si me ha escuchado, dígame algo! ¡Alfonso! ¿Qué quieres? ¡Ay, pero por qué no contestaba! ¡Porque me ha dicho usted que me callara! ¡Cállate, cállate y escuche, me ha dicho! ¡Puede hablar! Pues si puedo hablar, aprovecho para saludar a mi mujer, que seguro que me está viendo. ¡Sofía, cariño, que te quiero, que te quiero con locura! ¡Alfonso! Voy a saludar también a mi madre. ¡Esto es imposible! ¡Nadie me habrá seguido de su productora de... ¡Compañeros de redacción, córtenle la ¡Y nuestros compañeros que se siguen peleando! ¡Compañeros de redacción, córtenlo todo! ¡Imagen y sonido! Bueno, pues parece ser que hoy tenemos varios problemitas técnicos. ¡Y personales! ¡Porque no veas tú la peleita que me tienen montada los reporteros! Es cierto. Será mejor que demos paso a unos momentos publicitarios. ¡Ay, sí! ¡Volveremos enseguida! ¡Tachan, chan, 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 chin, chin, pom! Llevad al botón de entrada. No pasa
Christmas no disco duro y mantener miedo al puro suprimiendo Alt O Control. ¿Quién os manda, mi señora, que portáis este mensaje? Se trata de una poesía. La rúbrica se lee, la firma JPG. ¡Jimena Pérez García! ¿Quién es Jimena, señor? Ella es mi usuaria, mi dueña, mi santa y mi contraseña. ¡Leedla, texto, por favor! Eliminar mi nombre y mi contacto. Borrar mi imagen ya del corazón. Suprimo nuestro vínculo en el acto, pues entre vos y yo no hay conexión. Mi amor se apaga con dolor profundo. Quedad con Dios, mi rey. Firmado JPG. Esta carta es una treta. Abrid una nueva carpeta que yo le responderé. Cuando quiera, majestad. Querida doña Jimena, no lloréis ni tengáis pena. Pues yo todavía quiero insertaros al puntero. La majestad, un momento, sugiero un decálogo. ¿Podéis cambiar el formato? Escribid vos y escuchad. Pues la memoria tengo por vos llena, y no tengo memoria suficiente. ¿Cómo olvidar que está, doña Jimena, impresa vuestra imagen en mi frente? Por eso, el rey del mundo os dice en verso que sois la emperatriz del universo. Firmamos y punto. Perfecto. Le envía presto este correo a mi titana, pues mañana estará en su cama. Muchas gracias, majestad. Dejadme en los dedos largos este beso digital. Mi ordenador personal se prestará a acompañaros. ¡Viva el rey! ¡Gloria al rey! ¡Viva el rey mundial! En la yarda, en el amor. A las damas conquista con su mirar. ¡Es un galán sin temor! ¡Mi majestad! ¡Usted yo que siempre dice del palacio! ¡Dice que hay una emergencia! ¡Entonces algo va mal! ¡Dale acceso, servidor! ¡Cachín! ¡Alteza! ¡Doctor, no os quedéis en el portal! Señor, cueste lo que cueste, hay que actuar. ¿Qué ha pasado? ¡Traigo un ratón infectado con el virus! ¡Trasma de nigromántico! ¡Calmaos! Pues no tiene hambre. Y en esta jaula de alambre es un ratón inalámbrico. Lo encontré junto al canal del río Real, que es donde hay agua y hay peces. ¿Y dónde nació el animal? Nació en los estercoleros. Llegó hasta el río José y pudo infectar la red de nuestros barcos pesqueros. ¡Por un maldito ratón perecerá todo el mundo! Tomemos en un segundo una alta resolución. ¡Segad el río y matad a peces y pescadores y sabéis con los doctores! ¿Y tu majestad, permitís una sugerencia? Adelante, ordenador. Aquí os muestro, buen doctor, un prodigio de la ciencia. Vaya manzana más óptima, como hecha por un artista. Hasta mejora la vista, pues produce sidra óptica. Y tiene otras propiedades. ¿Cogeáis? ¡Ya no, es verdad! Extrae con seguridad virus y enfermedades. Haced un zoom de manzana, empapad este punzón y pinchad en el ratón. Será antivirus mañana. Haré tal y como cuentas. Punzón, manzana y ratón. Mi fiel y viejo bastón es mi barra de herramientas. Adiós y gracias, señor, salvador de los humanos. ¡Hasta siempre, matasanos! ¡Servidor! ¿Y manzanas tienes más? ¡Varias arrobas y 10 manzanas en flor! ¡Jamás volveré al doctor! ¡Trabador, ¿por qué no trabas? ¡Viva el rey! ¡Gloria al rey! ¡Viva el rey mundial! ¡Logramos, salvador! ¡Nuestro lema de hierro será inmortal! ¡Fuerza, coraje y valor! ¡Mira que está tiene un jinete que los guardias hace asco! ¡Ya lo escucho por los cascos! ¡Ten preparado el florete! ¡Mande al peso el golpe, Pedra! ¡Es la voz del general del ejército real! ¿Majestad? ¡Pasad! ¿Hay guerra? Vengo a galope tendido desde las playas del norte, a 100 leguas de la corte. ¡Informad! ¿Qué ha sucedido? Señor, no me faltan ganas de hablarle, pero... ¡en secreto! Oh, mi ordenador es discreto. ¡Ordenador, cierra todas las ventanas! Lo lidera Mackintosh. Afirma ser él el rey y lo acompañan 3 nobles que al mundo llenan de miedo: Walter, Wilson y Wilfredo. ¡Los 100 supernobles! Hacen viudas y hacen muertos por donde quiera que cabalgan. Y las tropas que descargan las instalan en los puertos. Famosa por su crueldad, la flota del estratega hacia esta costa navega a alta velocidad.
Mira si espira y pagana la flota que el rey se rifó, que la punta de Tarifa transformó Tarifa plana. Tengo un plan. Ordenador, mientras me meto en la cama, tú configura un programa de defensa ante el traidor. Aguardad por un instante, o moriremos los dos. Su enemigo Macintosh es el que tiene delante. ¿Comandante Juan? ¿Mi general me traiciona? ¡No se pone esa corona que cuelga de su gabán! ¡Yo soy el rey verdadero! ¡Mata al falso rey! ¡Queremos de falso rey! ¡Mátalo! ¡Mata al rey! ¡Pincharé del puntero! ¡Es el rey quien te lo gana! ¡Yo soy el rey! ¡El rey soy yo! ¡No! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Basta! ¡Que pare el reloj! ¡Pues ordena a mi señor! ¡Matan al rey! ¡Tengo el suerte que el rey ordena dar muerte a mi señor! ¡Por favor! ¡Dame muerte es lo mejor! ¡Ordenador! ¡Te prohíbo que te pinches cual ratón! ¡Pues dejaré de estar vivo, quedándome en suspensión! ¡Delante! ¡Sin ti!
Continuamos con Telenoticias Christmas. La noticia que les traemos a continuación... Bueno, yo no la tengo. ¿La tienes tú? Sí, así es. Aquí está. Una noticia calentita. Señores telespectadores, la noticia que les traemos a continuación... Me dicen de redacción que no se te está oyendo. ¿Ahora? ¡Perfecto! Siento comunicarles una mala noticia, pero a partir de ahora... ¡se acabaron los cagatíos! ¿Qué me estás contando? La venta y comercialización de este producto es un tema que se lleva debatiendo en las últimas asambleas de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente. La deforestación es un tema de preocupación. Es por ello que se ha decidido no comercializar más con este producto. No hay árboles, no hay madera. Así que ya saben, no hay cagatíos. A partir de ahora, quien venda un cagatío de madera puede ser sancionado con multas que oscilan de los 2.000 a los 8.000 euros, dependiendo del tamaño. Y quien venda más de uno puede incluso ir a prisión. Las penas oscilan entre los 2 y los 8 años, dependiendo de la cantidad. Tenemos a nuestra reportera en uno de los establecimientos pioneros en la venta de cagatíos alternativos. ¡Adelante, Rosaura! ¿Rosaura? Parece ser que seguimos teniendo problemas con la conexión externa. ¿Rosaura, nos oyes? ¿Con qué has hecho? No sé, ya no lo dirá. ¿Rosaura? Parece que Rosaura no nos oye. ¿Alguien del equipo puede ser tan amable de atender la avería? ¿Hola? ¡Hola, Rosaura! ¡Ay, hola, jovetones! ¿Qué tal? Pues mira, aquí estamos con Albert, dueño de la tienda Gepetto Famiglia. ¡Hola, Gepetto! Albert. ¿Qué? Contigo, Albert. Ya. ¿Qué son diferentes? Porque no son de fusta. Ya. Y hasta aquí la entrevista de hoy. Gracias, Gepetto, por la botiga Albert, no Famiglia. ¡Candido Albert! ¡Sí, pesado! Y continuando con la noticia de hoy... ¡Un momento! Ay, gracias, Rosaura. Sí, un momento, por favor. Ha retransmitido Rosaura Clash para Telenoticias Christmas. Lo dicho, gracias, Rosaura. Y continuando con la entrevista de hoy. Continuando con la entrevista sobre los cagatíos. Al parecer, la prohibición de venta de cagatíos de madera ha hecho que se valoricen mucho más los que ya existían, provocando la especulación de dicho producto navideño. Están muy cotizados actualmente, y por ello el contrabando está surgiendo y se está incrementando durante estas fechas. Los actos delictivos son innumerables. Muchos de nuestros ciudadanos han sido víctimas del secuestro o robo de sus antiguos cagatíos. Las denuncias son innumerables en las comisarías de nuestro país cada día. Nuestro equipo de investigación ha tenido la oportunidad de grabar unas imágenes que yo diría insólitas. Esta es nuestra exclusiva de hoy. ¡Ton, ton, ton, ton! Sí, ¿le gusta la Navidad? Pues claro que me gusta, como no me va a gustar. ¿Conoce usted al cagatío? No, pero ¿cómo no voy a conocerlo? Todo el mundo conoce al cagatío. Cagatío. Vale. No da nada. Sí. No cagues a las cagas. ¡Cállate, coño! ¿Pero por qué me grita?
Oiga, señora, ¿y a usted no le gustaría tener uno bueno, eh? De madera. ¿De madera? De madera no, no, pero bueno, feliz. Le vendemos uno. ¿Qué? ¡Un caza tío de madera! ¡Pero no frite, coño! ¡Lo van a oír! ¿Son todos de madera? ¡Todos! ¡Ay, Dios mío, qué maravilla! Venga, venga, venga. ¿Cuál es? Señora, no se haga la trecha. Venga, que le hago la oferta. Mire, si se lleva usted el grandote, el papá, le regalo también el chiquitito, el hijito. Es que... Venga, señora, no se lo piense tanto, que estos caratíos son de los buenos. Son de madera de la buena. Estos caratíos son de los que se revientan cada día. Ay, ay, ay. ¿Cuánto se lleva? Ninguna. ¿Cómo que ninguna? Somos del equipo de investigación del Telenoticias Crismas. ¿Qué? ¿Lo tienes todo? ¿Lo has grabado? ¡Ay, tengo una explosiva! ¡Vayamos corriendo a redacción que esto sale en el programa de hoy! ¡Ton, ton, 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 ton! ¡Qué buenos son los de nuestro equipo de investigación! Ya te digo, gracias a ellos se han podido detener a estos delincuentes, vendedores clandestinos de cagatíos. Y han sido muchas las familias que han recuperado sus cagatíos robados. Y han sido muchos los niños a quienes les hemos devuelto esa sonrisa y esas ganas de zurrar a un trozo de madera. ¡Y ahora vamos con la publicidad! ¡Pero no se vayan, que aún hay más! ¡Chon, chon, 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 pop! Venga, a sus órdenes, mi capitán. Sin novedad, mi capitán. Capitán, esto de la batalla, ¿cuándo empieza de nuevo? Ah, vale, vale, que me avisan por teléfono. Vale, ya. Sí, sí, pero las bombas yo cuando las tiro. Ya, pero hacia atrás o hacia adelante. Perdón, mi capitán, no se ponga usted así conmigo, no quería yo ofenderle. Entendido, capitán. Sí, sí, capitán. Capitán. Capitán, una pregunta que quería yo hacerle. Verá, es que me siento muy solo. No podría enviarle, no sé, un compañero. Ni que sea la cabra. De acuerdo, capitán, no he dicho nada. Ya me las apaño yo solo. Sí, mi capitán, sí. Capitán, capitán. Me ha colgado. Pues nada. Aquí espera. Otra vez. Solo. ¡Hijo! ¡Por fin hemos llegado! ¿Qué hacéis vosotros aquí? Levántate y ves a tu padre. Uy. Y ahora me sale bien. ¿Cómo se atreviste a venir con lo peligroso que es? ¿Acaso le quiere dar a tu padre una lección de guerra y peligro? ¿Cuántas veces sin ir más lejos me he bajado del metro en marcha? Hemos pensado
pensados que te aburrirían. Y por eso te hemos venido a ver tanta guerra, tiene que aburrir. Pues sí, la verdad es que sí que aburre, un poquito. Sí, ya sé yo lo que pasa. Al principio esto de la novedad gusta. Lo de matar gente y tirando bombas, y lo de llevar casco que le hace a uno muy elegante, al principio resulta agradable, pero al final termina por ataque. En mis tiempos era distinto. Las guerras eran mucho más variadas. Tenían color, y sobre todo, había caballos, muchísimos caballos. Quedaba gusto, hombre. El capitán gritaba, ¡al ataque! Y ya nos tenía a todos ahí, cada uno encima de su caballo y con su traje de color de rojo. Eso era llamativo. Y luego, una galopada por el campo de batalla, con el sable en la mano, y ya estábamos frente al enemigo, que estaba a la altura de las circunstancias, ojo, con sus propios caballos. Eso sí que no faltaba, ¿eh? Había muchísimos caballos. Además, todo muy gordito. Y el enemigo, con sus botas de charol y su traje verde... No. Los trajes del enemigo no eran verdes, eran azules. Te digo yo que eran verdes. Que no, que eran azules, te lo recuerdo muy bien. Pues para ti la perra gorda. Y sabes yo que eran azules. Yo que siempre he sido muy aficionada a las batallas. De niña decía que el mayor sería coronel de caballería. Pero mi madre se opuso. Ya sabéis las ideas anticuadas de aquella pobre mujer. Madre siempre te aburra. Bueno, pero no te lo tienes que marchar. No se puede venir a la batalla si no se es soldado. A mí me importa un pito. Además, nosotros no hemos venido al frente a hacer la guerra. Nosotros estamos aprovechando que es domingo para pasar un buen día de campo con nuestro hijo. Precisamente te he hecho una comida muy buena. Te he hecho una tortilla de patatas que tanto te gusta, unos bocadillos de jamón, vino tinto, ensalada y pasteles. Bueno, bocadillas, pero sin el capitán yo no sabía nada. Que menudo es el capitán, ¿eh? Con lo poco que le gustan a él, las visitas en la batalla. Además, él siempre lo dice, ¿eh? ¡En la guerra! ¡Disciplina y bombas! ¡Pero nada de visitas! Tú no te preocupes, que si hace falta ya le digo yo cuatro cosas al capitán. ¿Y si empieza otra vez la batalla? ¿Te piensas que me voy a asustar? El peor es me he visto, hombre. Y si aún fuese como antes, cuando había batallas con sus caballos gordos, fue aún. Pero ahora, a mí la guerra esta de ahora no me impresiona en absoluto. Los tiempos han cambiado, hijo, ¿comprendes? ¿Y cómo habéis llegado hasta aquí? Pues mira, hemos venido en la motocicleta. ¡Y por el camino nadie nos ha dicho nada! Lo malo ha sido que con tantos tanques y jeeps será muy difícil avanzar. Y luego, acuérdate de aquel cañón atravesado. Menudo atasco ha montado el dichoso tanque con el dichoso cañoncito. Pero es que de la guerra, es bien sabido, uno se puede esperar cualquier cosa. Bueno, dejaros de tanta guerra y vamos a comer. ¡Eso es! ¡Me traigo yo un hambre! A mí es que el tufillo este de pólvora como que me abre el apetito. Nos sentaremos aquí. Comeremos sobre la mantita. Bueno, ¿puedo comer con el fusil? No, nada de fusiles. Ya te he dicho que es de mala educación sentarse a la mesa con un fusil, te lo he dicho mil veces. ¡Oh! ¡Ay, hijo mío! ¿Pero cómo te has puesto así? ¡Qué sucio estás! Pues es que tú puedes evitarlo, mamá. Es lo que tiene la trinchera, que está todo perdidísimo de polvo. Enséñame las manos. ¡Ay, Dios! Sí, es que me han arrastrado por el suelo, con el tema este de las maniobras. ¿Las orejas qué? Me las he lavado esta mañana. Pueden pasar los dientes. ¡Ay, muy bien! ¿Qué me va a dar un besito a ese niñito por haberme lavado los dientes? ¡Dale un beso a tu hijo que se ha lavado los dientes! Porque lo que no se puede consentir es que con el cuento de la guerra te olvides de la higiene. La higiene es muy importante, hijo mío. Sí, mamá, sí. A comer. ¿Y qué, hijo? ¿Has matado mucho? ¿Cuándo? Pues estos días. ¿Dónde? Pues en esto de la guerra. Ah, no mucho. He matado poco, ¿eh? Casi nada. ¿Y qué es lo que has matado más? ¿Caballos enemigos o soldados? No, caballos no, ¿eh? No hay caballos. ¿Y soldados? A lo mejor. ¿A lo mejor? Es que no estás seguro. Es que disparo sin mirar. De todas formas disparo muy poco. Tienes que tener más valor, hombre. Como tu padre. Ay, mamá. Este queso está buenísimo. Uno hace lo que puede. Oh, no, esto está bien, bien. ¿Qué más? ¡Ah! 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 ¡Hijo mío, reacciona! ¡Es el que se lo va a respeto! ¡Vamos, digo yo! ¡Manos arriba! ¿Así? ¡Mucho mejor! Pero tendrás que seguir con el procedimiento. ¡Pani, tomate para que no te escapes! ¡Y eso es todo!
si es que no sé lo que hay que hacer. ¡Atate, hijo, atate! ¡No sé que se escape! ¿Pero atate por qué? Pero es que no sabes que a los prisioneros hay que atarles inmediatamente. ¡Atame la mano! Sí, hay que atarle las manos. Siempre he visto que se hace así. ¡Toma! ¡Vamos! A ver, haga el favor de poner las manos juntas, que se las voy a atar. ¡No me haga mucho daño! No, 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 si tampoco pensaba hacerlo. ¡Hijo mío, no sea bruto! ¡No maltrates al prisionero! Y eso es lo que yo te he enseñado. ¿Cuántas veces te he dicho que hay que ser bueno con todo el mundo? ¡Pero ese caso sin querer! ¿Así? ¿Así mejor? Así está bien. Vale. Y note la verdad, ¿eh? Con total confianza. Si le molestan, díganoslo y se la ponemos más suavemente. ¡No, no! ¡Así está bien! Niño, ¿eh? Átale también los pies. ¡Pero también los pies! ¡Claro! ¡Pues si quieres salir corriendo! ¡Ay, qué de cosas! ¡Pero vamos! ¡Todo esto no te lo han enseñado las ordenanzas! ¡Sí, pero que son muchas! ¡Yo no me las he leído todas! ¡Bueno, pues que sepas que todo esto viene en las ordenanzas! Bueno, túmbese por aquí, que le voy a atar también los pies. ¡Pero no va a dar bien como la primera vez! ¡No, no, 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 no! ¡No se preocupe, que esta vez lo va a hacer con cuidado! ¡Este ya te ha cogido tirria por el apretón de antes! ¡Sí! A ver... Vamos a ver, ¿así? ¿Así va bien? ¡Así está perfecto! ¡Perfecto! ¡Oye! ¡Papá! ¡Papá! ¿Por qué no me haces una foto así con el prisionero tumbado y yo con un pie sobre su tripa? ¡Oye, sí, sí, sí! ¡Oye, qué me va a quedar! ¡No, no, no! ¡Eso nada! ¡Pero venga, hombre! ¡Eso no es una foto de nada! A nosotros nos hace mucha ilusión que puedo colgarla junto al diploma de salvador de náufragos que ganó mi marido hace 13 años. ¡Ah, no me van a convencer! ¿Pero por qué? Pues porque tengo novia. ¿Y si se entera qué va a pensar de mí, eh? Si su novia no se va a enterar, que no la voy a invitar yo a mi casa para que vea la foto. Venga, hombre, diga usted que sí. ¡Vale! Pero por darle el gusto que parece usted muy buena mujer. Bueno, 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 póngase por aquí completamente tumbado. Sácame el pecho, hijo. ¿Así? Sí, pero vale. Sin respirar. Pero con más cara de héroe, hombre. ¿Pero cómo es la cara de héroe? ¿Así? Sí, 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 algo así. Pero hincha bien el pecho y no respires. Pero dos pisos que como... ¡Van a tardar mucho! ¡A la una, a la dos y a la tres! ¡Oye! ¡Habré quedado bien! Seguro que sí. Tenías un aspecto muy marcial. A mí me han entrado unas ganas de hacer una foto, nene. ¿Nos hacemos una? Oye, qué buena idea, cariño, vamos. ¿Me dejas el casco para la foto? ¡Que no quiero más fotos! ¡Con una imagen que le sobra! Pero no se ponga usted así, que solo es una foto más. Que son dos fotos para usted. ¡Que no consiento que se hagan más fotos! ¡Es mi última palabra! Déjalo, déjalo, cariño. Los prisioneros suelen ser muy susceptibles. Como sigamos insistiendo, este se nos va a disgustar y nos va a acabar amargando el domingo de campo, que te lo digo yo. No, 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 pues no se haga nada de fotos. Pero entonces, ¿qué hacemos con el enemigo? Podríamos invitarla a comer, ¿qué os parece? Por mí no hay inconveniente. Oiga, ¿qué le apetecería comer con nosotros? ¡Hombre, no sé yo, sí! ¡Ojo que hemos traído un buen tintorro, eh! ¡Si insiste la gente! ¡Venga! ¡Claro que sí, hombre! Usted como si estuviera en su casa, ¿eh? Pídanos lo que quiera. ¡Vale! ¡Pues muchas gracias! ¿Y qué? ¿Usted ha matado mucho? ¿Cuándo? Pues estos días. ¿Dónde? Pues en estos de la guerra. ¡Ah! No mucho. He matado poco, casi nada. ¿Y qué es lo que ha matado? ¿Caballos, eh? ¿O soldados? No, caballos no. Hay caballos. ¿Y soldados? O mejor. Lo mejor. Es que no tengo seguro. Si es que disparo sin mirar. De todas formas, disparo muy poco. ¡Ah, no, hombre! ¡Hay que tener más valor! ¿Quiere usted que le soltemos las ligaduras? No, es que no, no tiene importancia. No tenga usted vergüenza con nosotros, ¿eh? Si quiere que le soltemos la ligadura, no tiene más que pedir. Bueno, pues, si insiste, sí me gustaría, sí. Pero por darle su gusto. Niño, quítase la gana. A ver, tranquilo, la ligadura. Ya está. ¿Se encuentra usted mejor? ¡Sin duda! A lo mejor les estoy molestando mucho. No, hombre, que no. Usted como si estuviera en su casa. Y si quiere que le quitemos también la de las manos, solo tiene que decirlo. No, las manos no. Sería pedir demasiado. Pero que a nosotros nos da igual, de verdad. Bueno, pues, desátame las manos. Pero eso no para comer, ¿eh? Que no quiero yo que digan que me ofrece la mano y me tomo el brazo entero. Niño, quítale la de la mano también, ¿eh? Bueno. Venga.
en la ligadura del zanco. Mira que bien, qué buen día de campo y además con el señor prisionero que parece tan simpático. No me llames señor prisionero, llámame prisionera secas. Desde luego hay que reconocer que es usted muy modesto. Ese seguro que es el señor capitán, ¿eh? Vosotros ni una palabra, que como salga me va a caer una bien buena. Shh. No tranquilo, niño, contesta. Que si se ha de poner tu padre al teléfono, me lo dice. Diga, a sus órdenes, mi capitán. ¿Qué? Sí, mi capitán. ¿Pasa, eh? ¡Aviones! ¡Van a bombardearlo! ¡Oh! ¡Hay que protegerse! Exactamente igual. Y no será
que fue el mismo capitán el que os habló a los dos. Pero eso puede ser, hombre. Si así fuera, ese señor capitán no tiene gracia ninguna. ¿Le tiene la misma ropa que en otro? ¿Dónde se ha visto eso? Si es que desde que no hay caballos en esto de la guerra no hay vergüenza ninguna. ¿Alguien quiere otra copita? No, yo quiero otra copita. Y un poquillo, ¿eh? Espero que nuestro almuerzo le haya gustado. Me ha encantado. La verdad, no me lo esperaba. Bueno, por lo menos este ha sido mejor que el del domingo pasado, ¿verdad, cariño? Desde luego. ¿Qué le pasó? Porque salimos al campo, pusimos la comida sobre la batita y a la que nos dimos la vuelta, apareció una vaca y se comió toda la merienda, hasta la servilleta. ¡No me acordaba! ¡Ojo, ojo! Que luego nosotros, para desquitarnos, ¡nos comimos la vaca! ¡Salud, oye! ¡Salud! ¡Salud! ¿Y en la trinchera qué hace usted para distraerse? Yo hago flores de trapo. Es que me aburro mucho. ¿Y qué hace con las flores? Pues antes se las regalaba mi novia, pero hago tantas que un día dijo que dejara de enviarle flores porque no sabía dónde meterse tanta flor. ¿Y qué hizo usted? Pues seguir haciendo flores de trapo. Si es que aquí hay que matar el tiempo como sea. Pero ya no se las envía mi novia. ¿Y entonces qué hace? ¿Las tira? No, hombre, no. Les encontró una buena utilidad. Envía una flor porque la compañera que muere. A la familia, ¿sabes? Y ahora, por muchas que hago, es que no vale basto. Tengo una de faena. Bueno, por lo menos ha encontrado usted una solución para las flores. Sí, eso sí. Es que en esto de la guerra, como no busques algo con lo que entretenerte... No, ya te digo. Yo me tengo que entretener haciendo jersey de punto. Esto no puede ser. Los dos bandos en estas condiciones, buscando qué hacer para pasar el rato. Esto hay que ponerle remedio. ¿Remedio? ¿Cómo? Pues mira, podemos parar la guerra. ¿Y cómo se hace eso? Pues es muy fácil, niño. Tú te vas a los soldados de nuestro bando y le dices que los soldados enemigos ya no quieren hacer la guerra. Y luego usted se va a los suyos y le dice exactamente lo mismo, pero al revés. Y así, cada uno a su casa y todos están contentos, hombre. ¡Ah, no es mala idea, la verdad! Y así podrá usted acabar de arreglar la plancha de su madre. Pero ¿cómo no se nos habrá ocurrido a nosotros una idea tan buena para pararlo de la guerra? Es que estas ideas solo las puede tener tu padre. No olvides que es universitario y filatélico. Pero, oiga, si paramos así la guerra de golpe, ¿qué va a pasar con los sargentos, los generales, los capitanes, los caos? Pues, ya encontrarán algo con lo que entretenerse. Pueden hacer jersey o flores de campo. Bueno, ellos que se buscan la vida, y vosotros a lo vuestro. ¡Ale, ale con el chisme a las trincheras! Y pasamos el asunto este de la guerra en un pispa. Buah, la verdad es que ha sido una suerte que me hayan hecho su prisionero. ¡Qué grande eres, papá! ¡Ale, qué fácil! ¡Ya está todo arreglado, hombre! ¡Qué contento se van a poner mis amigos cuando se lo cuente! Bueno, ¿qué os parece si para celebrarlo bailamos un poco? Pero es que también han traído música. ¡Hombre, que no te falta nada si quieres pasar un buen día en el campo! ¡Y sé que están los en todo! Thank you.
los hechos. Guarda una maleta por si hay que partir. Suena en su cabeza un eco que me arrastra. Una misma historia siempre la desgasta. Cansada de justificar cómo vivir. Y se ha enterado después de mil batallas que la vida pasa a un lado. Y es el invierno el que después de noche y noche la ha callado. Sí.